Dios les bendiga a todos los que se conectan con nosotros en esta noche. God bless all those connecting with us tonight. Estamos en esta serie de las doctrinas fundamentales. And we're in the series of the fundamental doctrines. Y esta es nuestra quinta enseñanza. This is our fifth teaching. Vamos a hablar en este día precisamente acerca de qué es el pecado. And today we're going to be talking about what is sin. El domingo pasado estuvimos hablando cómo vencer la tentación. Last Sunday we were speaking on how to conquer temptation. Y yo sin haberlo calculado de esta manera, pues hoy vamos a hablar acerca del pecado. And without you know calculating, today we're going to be talking about sin. Porque yo no lo calculo, pero Dios sí lo tiene todo calculado. Because I don't calculate anything, but God has everything planned. En Romanos 6, 23, dice la palabra del Señor, porque la paga del pecado es muerte, mas la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. Romans 6:23. For the compensation due sin is death, but the gift of God is eternal life in Christ Jesus our Lord. Pecar es hacer lo que desagrada a Dios. So sin is to do that displeases God. Todas las personas que han nacido en este mundo tienen el pecado en como naturaleza. All those born to this world as have sin as a natural nature. En esta semana nació una bebé de la iglesia de la congregación. And this week a baby of the congregation was born. Amén. En esta semana nació una bebé de la congregación. So in this week, a baby of the congregation was born. Y aunque aparentemente, pues, no ha pecado. And although apparently she has not sinned. Solamente el hecho de haber nacido ya tiene una naturaleza pecaminosa. Just the fact that she was born, she already has a sinful nature. Y esto lo habla la palabra del Señor en el Salmo 51:5. He aquí, en maldad he sido formado y en pecado me concibió mi madre. And the word of God says it in Psalm 51:5. Behold, in iniquity I was born, and in sin my mother conceived me. O sea que, de entrada, todo ser humano, al nacer en esta tierra tiene una naturaleza pecaminosa. So upon entering, when you are born, you come into this world with a sinful nature. La vida natural del ser humano es pecaminosa porque se centra en uno mismo. The natural life of a human being is sinful because we are centered in oneself. Y no en Dios. And not in God. En esta noche vamos a hablar acerca de las consecuencias del pecado. And tonight we're going to talk about the consequences of sin. Cuando le fallamos al Señor, esto lo entristece a Dios. When we fail God, this makes him sad. Génesis capítulo 6, versos 5 al 7 dice, y vio Jehová que la maldad de los hombres era mucha en la tierra, y que todo designio de los pensamientos del corazón de ellos era de continuo solamente al mal. Y se arrepintió Jehová de haber hecho hombre en la tierra, y le dolió en su corazón, y dijo Jehová, raeré de sobre la faz de la tierra a los hombres que he creado, desde el hombre hasta la bestia, y hasta el reptil y las aves del cielo, pues me arrepiento de haberlo hecho. Genesis 6:5-7. And Yahweh saw that the evil of humankind was great upon the earth, and every inclination of the thoughts of his heart was always only evil. And Yahweh regretted that he had made humankind on the earth, and he was grieved in his heart. And Yahweh said, I will destroy humankind, whom I created from upon the face of the earth, from humankind to animals, to creeping things, and to birds of heaven, for I regret that I have made them. La maldad en el hombre se multiplicó. The evilness in man, in humankind, was multiplied. Hasta el punto que Dios está arrepentido de haber creado al hombre. And God repented was from having created humankind. En estos tiempos, la maldad se está multiplicando. And in this time period, evil is multiplying. Pero
aunque la maldad se sigue multiplicando, tenemos que seguir haciendo la obra de Dios. But although wickedness is multiplying, we have to continue to do God's will. El micrófono. Entonces, la otra de las consecuencias del pecado. So the other consequences of sin. Yeah. Sí. Tenemos algunas situaciones aquí técnicas con los que están en el. We're having a few technical difficulties. Amén. Entonces, otra de las cosas que trae consecuencias del pecado es que trae culpabilidad. So another thing that sin does is bring make you feel shame. Salmo 51, verso 2 al 4 dice, quítame de toda mi maldad, quítame todo mi pecado. Sé muy bien que soy pecador y sé muy bien que he pecado. A ti y solo a ti te he ofendido, he hecho lo malo en tu propia cara. Tienes toda la razón de declararme culpable. No puedo alegar que soy inocente. Psalm 51, 2-4. Wash me clean from my guilt. Purify me from my sin. For I recognize my rebellion. It haunts me day and night. Against you, and you alone have I sinned. I have done what is evil in your sight. You will be proved right in what you say, and your judgment against me is just. Cuando nosotros le fallamos al Señor, When we feel the Lord, nos sentimos culpables. We feel guilty. Por eso el pecado nos separa de Dios. That's why sin separates us from God. Y aquí el salmista estaba reconociendo su pecado. And here the psalmist is recognizing his sin. Él se sentía culpable. He felt guilty. Y todo este Salmo 51 es un salmo de arrepentimiento. And Psalm 51 is a psalm of repentance. Ahora, tenemos que aprender resolver el área de la culpabilidad. Now we have to learn to resolve this area where we feel guilty. Porque es verdad que fallamos. Because it's true we fail. Y cuando nos fallamos nos sentimos culpables. And when we fail we feel guilty. Pero si usted no va al Señor y se arrepiente y se permite que la sangre de Cristo le limpie de sus pecados. But if you don't go to the Lord and repent and let His blood cleanse you from your sins, el enemigo le va a señalar continuamente y le va a declarar culpable porque él es el acusador. The enemy will be pointing at you continuously and make you feel guilty because he is the accuser. Y cuando una persona se siente acusada, and when a person feels accused, se le va a ser muy difícil servir a Cristo. It will become hard to serve the Lord. Se le será muy difícil vivir la vida del Señor. It will be harder to live the life of the Lord. Porque el enemigo continuamente te está señalando y acusando. Because the enemy continuously is signaling you and accusing you. Inclusive hay personas que se han arrepentido, han pedido perdón. There are people who have repented. They have asked for forgiveness. Se han apartado del pecado. They have strayed away from sin. Pero todavía el enemigo le sigue acusando con cosas viejas. But the enemy continues to accuse them with old past things. Y cuando le sucede algo malo, piensan que es que Dios todavía no les ha perdonado aquello que quedó atrás. And when something bad happens, they think that the Lord has not forgiven something wrong they did in the past. Entonces la culpabilidad tiene una función. So feeling guilty has a function. Provocar que nos arrepintamos. To provoke for us to come to repentance. Pero si usted no se arrepiente. But if you don't repent. O no le cree a Dios por la fe de que Él es suficiente para limpiarle de sus pecados. Or you don't believe in God that by faith He is enough to cleanse you of your sins. Entonces esa culpabilidad le hará su vida cristiana difícil. Then this feeling of guiltiness will make your Christian life hard. El pecado trae separación de Dios.
Sin brings separation from God. Isaías 59:2 dice, pero vuestras iniquidades han hecho división entre vosotros y vuestro Dios, y vuestros pecados han hecho ocultar de vosotros su rostro para no oír. Isaiah 59:2. Rather, your iniquities have been buried between you and your God, and your sins have hidden his face from you from hearing. Quiere decir que el pecado nos separa de Dios. That means that sin separates us from God. Y por eso uno de los de los propósitos del enemigo es que nosotros como hijos de Dios pequemos, le fallemos a Dios. And that's why one of the purposes of the devil is for us as children of God to sin and fail the Lord. Él quiere que tú y yo caigamos para después de eso acusarnos. He wants us to fall so then he can accuse us. ¿Cuántas veces no nos habrá dicho para qué vas a ir a la iglesia? How many times might he have not told us why are you going to church? Si mira lo que hiciste esta mañana. Look at what you did this morning. Y a veces las personas que viven con nosotros a veces sin pensarlo se dejan usar por el enemigo porque te acusan. And sometimes the people we live with are used by the enemy without knowing it because they accuse you. Y es verdad que a veces fallamos. And it's true that we fail. Es verdad que a veces nos enojamos. It's true that sometimes we get mad. Pero lo peor que podemos hacer es dejar de buscar al Señor. But the worst thing we can do is to stop seeking the Lord. Cuando decimos, pero y ese hermano con ese carácter y mira que viene a la iglesia. And sometimes we say, oh, look at that brother with that character and he still comes to church. Le hago una pregunta, imagínese si no viniera a la iglesia. And I'm going to ask you, imagine if they didn't come to church. Sí, sería eso potenciado peor. You know, it would be that times more worse. Si yo no estuviera sumergido en las cosas de Dios, sería diferente. If I wasn't submerged in the godly things, I would be different. No soy perfecto. I'm not perfect. Esta mañana tuve que pegar mi respiradita, como al mediodía, mi respiradita. You know, like during noon, I had to give, you know, like my little deep breath in. Porque alguien ahí en el parqueo me trató mal. Because somebody in the Entonces, parking lot mistreated me. ¿Qué pasa? Que en esos momentos en donde se quiere salir el viejo hombre. So, you know, are these moments where the old life or the past man wants to come out. Gracias al Señor que pude aguantarme, tranquilizarme e irme, montarme en mi carro y irme. But thanks to the Lord that I was able, you know, to calm down, get in my car and go. En otro tiempo. But in another time period. Tal vez mi reacción hubiera sido diferente. Maybe my reaction would have been different. Sí, noté que se me aceleró un poco el corazón. Yes, I noticed that my heart got a little accelerated. Pero empecé, ni siquiera alguien le había comentado. I hadn't even commented to Pastora. Pasó como 2 or 3 minutos y dije, eso no vale la pena. Like 2 or 3 minutes passed by and I was like, you know, that's not worth it. Porque el enemigo quiere dañarnos nuestros días. Because the enemy wants to harm our days. Y le gusta usar cosas pequeñas para que volverlas grandes. And he likes to use little things to make them big. También el pecado trae juicio y castigo eterno. Sin also brings justice and eternal punishment. Mateo 25:46 dice, e irán estos al castigo eterno y los justos a la vida eterna. Matthew 25:46 read, and these will depart into eternal punishment, but the righteous into eternal life. Precisamente este pasaje nos habla de la vida eterna y del castigo eterno. Precisely this passage speaks about eternal punishment and eternal life. El espíritu del hombre va a Dios, dice la Biblia. The spirit of man, the Bible says, that goes to God. El problema es con el alma. The problem is with your soul. El alma es la que va a, si se salva a and través de Cristo. The soul is, if you save and you accept the Lord. Es la que estará por la eternidad con el Señor. Is the one that will be with God, the Lord, for eternity. Pero si no tenemos a Jesucristo y no tenemos salvación. But if we don't have Jesus Christ and we don't have salvation. Entonces el alma va al infierno. Then the soul goes to hell. Y pasa eternamente separado de Dios. And spends eternally separated from God. O sea que
Sería mejor que la persona que se pierde muriera. So it would be better for the person who gets lost, who's lost, to die. Pero no muere. But they don't die. Queda eternamente sufriendo y separado de Dios. They are eternally suffering and separated from God. Porque Dios nos creó eternos. Because God created us eternal. Y aparentemente morimos aquí en la tierra y nuestro cuerpo muere y nos entierran. And apparently we got here on earth and, you know, we're buried. O nos creman. Or they cremate us. Pero eso es solamente el paso a la vida eterna. But that's only a step to eternal life. Entonces, que la idea es, y lo que el Señor vino es a morir por nosotros para que tengamos vida eterna en su presencia. So the idea is that the Lord came and died for us so we may have eternal life in his presence. El pecado también tiene otro poder sobre el ser humano, y es que esclaviza. Sin also has another power over human beings, and is that it brings you into slavery. Romanos 6:17 dice, pero gracias a Dios que aunque eras esclavo del pecado, habéis obedecido de corazón a aquella forma de doctrina a la cual fuisteis entregados. Romans 6:17. But thanks be to God that you were slaves of sin, but you have obeyed from the heart the pattern of teaching to which you were entrusted. El pecado se vuelve como te esclaviza y la persona no puede parar de hacerlo. Sin puts you into slavery and you cannot stop sinning. No sé si usted ha conocido personas que dicen mentiras sin necesidad. I don't know if you've met people who lie without the need to lie. No estoy justificando la mentira, pero no era algo que tenía que decirlo, pero lo dice porque dice mentira. I'm not justifying, you know, that a person says a lie, but they lie, you know, just because they always lie. Hay personas que sin necesidad roban. No es que está bien robar con necesidad. And there are people who steal without a need, but, you know, it's not good even to steal with a need. Pero no necesitan y roban. But they don't need it and they steal. Porque el pecado ha esclavizado a esa persona. Because sin has enslaved this person. Hay personas que son esclavas de sus actitudes, de su manera de actuar. There are people who are slaves of their attitude, their way of acting. Que les gusta llamar la atención maltratando a las personas. Who like to, you know, call attention by mistreating others. Entonces, eso es el pecado que te ha esclavizado. So that is the sin that has enslaved you. Pero el Señor vino a liberarnos del pecado, de la esclavitud del pecado. But the Lord came to free us from sin and from the slavery of sin. También el pecado te da ceguera espiritual. Sin also blinds you spiritually. Segunda de Corintios 4:4 dice, en los cuales el Dios de este siglo cegó el entendimiento de los incrédulos, para que no le resplandezca la luz del Evangelio de gloria de Cristo, el cual es la imagen de Dios. 2 Corinthians 4:4, among whom the God of this age has blinded the minds of unbelievers, so that they would not see the light of the gospel of the glory of Christ, who is the image of God. Nuestra pelea o nuestra guerra es espiritual. Our fight is spiritual. Precisamente porque las personas están ciegas espiritualmente. Precisely because people are blind spiritually. Entonces, se burlan de nosotros porque venimos a la iglesia. So they mock us because we come to church. Les parece algo ridículo que todavía nosotros estemos leyendo un libro tan antiguo llamado la Biblia. They think that they make fun of us because we're still reading a book, an ancient book called the Bible. Aparentemente nos ven como que estamos perdiendo nuestro tiempo. They apparently see us as we're losing our time, wasting our time. ¿Qué pasa? Que están ciegos espiritualmente. What happens? They are blind spiritually. No pueden ver lo que tú y yo vemos. They can't see what you and I see. Recuerdo a mi abuelita que siempre, ella era católica, pero ella iba a misa todos los días. I remember my grandmother, she was Catholic, but she would go to mass every single day.
y una que otra vez yo recuerdo de niño haberla acompañado. And you know, once in a while I remember having gone with her. Entonces, siempre tenía esa imagen cuando ella me llevaba en esos días de mañana. So, you know, I always had this image of when she would take me in the morning. Yo veía que la iglesia estaba llena de puros ancianitos. I would see that the church was filled with elder people. Y en mi mente yo dije, bueno, cuando yo sea ancianito es que voy a ir a la iglesia. And in my mind I said, when I'm old, I'm going to church. Pero eso es ceguera espiritual. That is spiritual blindness. Porque lo mejor que nos puede pasar es conocer al Señor desde jóvenes. Because the best thing that can happen to us is know the Lord from a young age. Y entregarle al Señor nuestros años de vida y servir. And to give the Lord our years and serve Him. Aquí tenemos varios jóvenes que nacieron prácticamente en la iglesia y siguen perseverando y sirviendo al Señor. We have a young people who were born here in church and they continue persevering serving the Lord. Tal vez sus amigos se burlan. Maybe their friends mock them. Tal vez sus amigos les parece algo ridículo. Maybe their friends think it's ridiculous. Pero a la verdad, es porque están ciegos espiritualmente. But truthfully, it's because they are blind spiritually. Entonces, recuerde esto, si usted y yo estamos peleando esta batalla contra unas personas que no pueden ver lo que usted y yo vemos. So you and I are fighting a battle against people who cannot see what you and I see. Entonces, tenemos que tener sabiduría. So we have to ask God for wisdom. Y paciencia. And patience. Esa mujer que se enojó conmigo al mediodía. That woman who got mad at me at noon. Y me desafiaba. And she defied me. Yo entendía. I understood. Que está ciega espiritual. That she is blind spiritually. Entonces, eso es lo que pasa y uno tiene que, recuerde, usted está peleando con una persona que es ciega espiritual, pero usted y yo vemos lo que ellos no ven. And you know that's what happens when we're fighting with a person who is spiritually blind, but you and I know that they cannot see what we see. Por eso la Biblia dice que nuestras armas deben ser espirituales. That's why the Bible says that our weapons should be spiritual. Y no carnales. And not from the flesh. Lo que el enemigo quiere es que usted se faje y que imponga las manos. What the enemy wants is for you, you know, to fight and, you know, throw some punches. Pero lo que el Señor quiere es que peleemos la batalla espiritualmente. But the Lord wants to fight the battle spiritually. El pecado trae muerte espiritual. Sin brings spiritual death. Y esta muerte es como lo que le digo, es separado de Dios. Efesios 2:1 dice, y Él os dio vida a vosotros cuando estabais muerto en vuestros delitos y pecados. And this death is separated from God, and Ephesians 2:1 says, and you of all, you were dead in your trespasses and sin. No me gusta mucho decir lo que hacía antes de conocer a Cristo. I don't like to say what I used to do a lot before I came to Christ. Prefiero decir lo que hago para Él ahora. I'd rather say what I do for Him now. Pero sí le quiero decir algo. El camino que yo tenía era un camino de la muerte y destrucción. But I do want to tell you something, that the path I had was a path of death and destruction. Y a esa temprana edad de 16, 17 años. And at the young age of 16 and 17. Que fue cuando Cristo llegó a mi vida. Which is when Christ came to my life. Yo ya empecé a perder amigos que murieron porque llevaban ese camino equivocado. I started to lose friends who kept them living that life, that wrong life. O sea que el camino que yo llevaba, si Cristo no llega a mi vida, posiblemente yo no hubiera llegado a esta edad. So the path that I was walking, if Christ did not come into my life, I would probably not be up to the age I'm at now. Pero aunque el pecado nos lleva a la muerte física o la ceguera. But although sin takes us to, you know, physical death or blindness. Porque nos hace tomar malas decisiones. Because it makes us take wrong decisions. Pero también acuérdese que nos da una muerte espiritual. But also remember, it gives us a spiritual death. Además, el pecado nos quita la esperanza. Sin also takes away our hope.
qué necesario, qué gran necesidad tenemos de mantener la esperanza. What need do we have? What great need do we have to keep hope? He estado leyendo algunos libros y estuve leyendo un libro acerca de un psicólogo. I've been reading books and I read a book about a psychologist. Que sacó su libro fue sacado de las vivencias personales. Whose book was taken out of personal living. Y de las que él vio. Of personal experiences and those that he saw. En otras personas que estaban con él. In other people who were with him. Cuando estaban en un campo de concentración nazi. When they were in a Nazi concentration camp. Y fue muy sorprendente esto. And you know, this was very surprising. Hoy yo lo terminé y dije, Señor, voy a preparar algo sobre la esperanza. And I finished it today and I said, Lord, I'm going to prepare something on hope. Basado un poquito en esto que leí. Based on this that I read. Pero solamente quiero adelantarle algo que me sorprendió muchísimo. But I want to give you a preview of something that really surprised me. Estas personas estaban sufriendo de una manera extrema. These people were suffering at an extreme. Se les daba un pedazo de pan y una vasija, una porción de sopa aguada al día. They were given a small portion of bread and like a small bowl of soup a day. Y si no se levantaban en la mañana a tiempo. If they didn't wake up in the morning at a time. O se enfermaban. Or they got sick. Dani, bájale, te voy a decir cuál botón. Dani, mira, el primero de allá, el que dice master, el de la derecha tuya, right side, exacto, el primero de la derecha, no, el primero de allá, es el que dice master, ese, bájale un poquito, que está muy alto, sí, ahí yo creo que mejor. Bueno, entonces, este hombre, lo que les daban era lo mínimo. So what they were given was, you know, the minimum. Y si fallaban en algo, lo que les esperaba era la cámara de gas. And if, you know, they failed in anything, what was waiting for them was the gas chambers. Pero él dice que hubo una Navidad. But he says there was a Christmas. Que realmente todo era normal. Where everything was normal. El mismo tipo de comida. The same type of food. El mismo trabajo. Same job. A veces, recuerde, habían, Dani, bájale al mío, creo que el mío es el 3. Sí, 1, 2, bájale. Sí. Entonces, si le están bajando, yo siento que está igual. 1, 2. A ver, bueno, entonces, sigo con esta historia. So let me continue with the story. Todo era normal, a veces había unas enfermedades que se contagiaban y era normal, pues, que había bajas cuando venía una enfermedad. And you know, there were sicknesses that were contagious, and you know, it was normal for there to be, you know, a low amount of people when these sickness happened. Pero en este tiempo de Navidad no había habido algo extraño. But in this time period of Christmas, nothing strange had happened. Y murieron muchos. And many died. Él se dio cuenta que tenían, ellos, todo este grupo tenía una esperanza de que cuando llegara esa Navidad iban a ser libres. He realized that all there was a group who had the hope that when Christmas came they would be free. Y como no llegó la libertad, and since the freedom did not come, muchos murieron porque perdieron la esperanza. Many died because they lost hope. Y los que sobrevivieron fue porque lograron mantener la esperanza. And those who survived were because they were able to keep their hope. Entonces, quita, el pecado quita la esperanza. So sin takes away hope. Efesios 2:1, en aquel tiempo, ya lo leímos, ¿verdad? Entonces, vamos a ver otra cosa que hace el pecado, corrompe. Tito 1:15. No, Efesios 2:12 es el que no hemos leído. En aquel tiempo estaba sin Cristo,
alejados de la ciudadanía de Israel y ajenos a los pactos de la promesa, sin esperanza y sin Dios en el mundo. Ephesians 2:12, that you were at that time apart from Christ, alienated from the citizenships of Israel, and strangers to the covenants of promise, not having hope and without God in the world. Recuerde que a veces no son las circunstancias. Remember that sometimes without the circumstances, aunque las circunstancias nos afecten, even though the circumstances affect us, si logramos mantener la fe y la esperanza en medio de las circunstancias, if we're able to keep faith and hope in the midst of our circumstances, entonces vamos a poder lograr hacer algo más que el que perdió la esperanza y la fe. Then we will be able to do something more than that, than the one who lost their hope and their faith. Por eso dice la Biblia que hay tres cosas muy importante: la fe, la esperanza y el amor. And that's why the word of God says that there are three important things: faith, hope, and love. Entonces, el enemigo quiere robarte la esperanza. So the enemy wants to steal your hope. Y el pecado nos quita la esperanza. And sin takes away hope. El pecado corrompe. Tito 1:15 dice así: todas las cosas son puras para los puros, mas para los corrompidos e incrédulos nada le es puro. Pues hasta su mente y su conciencia están corrompidas. And sin corrupts. In Titus 1:15 it reads, to the pure all things are pure, but to those who are defiled and unbelieving nothing is pure. But both their mind and conscience are defiled. ¿Qué es lo que ha hecho el pecado en la actualidad? What has sin done in this time? Corromper. Corrupt. Las personas piensan que lo malo es lo correcto. People think that the bad is good. Y que lo correcto ya no es correcto, sino que es malo. And that is correct is no longer correct or good, but bad. ¿Cómo pasó eso? How did this happen? Porque el pecado corrompe la persona. Because sin corrupts a person. Por eso cuando Cristo viene, nos liberta del pecado. That's why when Christ comes, he cleanses us, he frees us from sin. Y nos ayuda a luchar en contra del pecado. And he helps us to fight against our sin. Porque ¿qué hace el Espíritu Santo? Because what does the Holy Spirit do? Nos redarguye de pecado. He redeems us of sin. Continuamente está tratando con nosotros para que podamos luchar en contra del pecado. And continuously is dealing with us so we can fight against sin. Pero el que no tiene el Espíritu Santo, but the one who does not have the Holy Spirit, que no ha nacido de nuevo, who was not born again, el Espíritu Santo no lo redarguye. The Holy Spirit does not redeem them. Y la persona piensa que lo que está haciendo, que es malo, está bien. And the person thinks that what they're doing, which is bad, is good. Es que todos lo hacen. It's that everybody does it. Y siempre va a encontrar la manera de justificarse. And they're always going to find a way to justify themselves. Ahora, una de las estados peores del ser humano es la rebelión. Now, the worst state of a human being is rebellion. ¿Y qué es eso de rebelión? And what is this of rebellion? Es cuando pensamos que no necesitamos a Dios. It's when we think that we don't need God. Cuando el orgullo nos hace independientes de Dios. When pride makes us independent of God. Entonces, mire que la peor rebelión que podemos hacer es decirle a Dios, no te necesito. So the worst rebellion we can have is to tell the Lord, you know what, I don't need you. Yo puedo solo. I can't do this alone. Y yo soy más inteligente que tú. I'm more smart than you. Sí, porque cuando nosotros decimos que lo que Dios dijo en su palabra, eso ya está obsoleto. Because when we say that what God said in His word is already obsolete. Yo estoy diciendo que yo sé más que Dios. I'm now saying that I know more than God. Cuando económicamente me siento seguro. When financially I feel stable or secure. Me siento que no necesito, que tengo en abundancia. I feel that I don't need, that I have an abundance. Y tomo una actitud de que no necesito de Dios porque lo tengo todo. And I go into this attitude of, I don't need God, I have it all. Eso es rebelión en el corazón. That is rebellion in your heart. El Salmo 78 dice así: entonces serán obstinados, rebeldes e infieles como sus antepasados, quienes se negaron a entregar su corazón a Dios. Psalm 78.
Then they will not be like their ancestors, stubborn, rebellious, and unfaithful, refusing to give their hearts to God. Hay personas que están en el lecho de muerte. There are people who are on their deathbed. Y ya saben que van a morir. And they know they're about to die. Y se les predica la palabra y abiertamente dicen, no estoy interesado. And they are preached the word, but openly they say, I'm not interested. No quiero. I don't want. O sea que no necesariamente que las personas porque están a punto de morir van a decir que sí. Van a haber algunos que van a decir, no me interesa. So not necessarily because people are about to die, they're going to say, yes. There are some who are going to say, I'm not interested. Porque tienen el corazón duro y obstinado. Because their heart are stubborn and rock. Y nos vamos a encontrar con personas que continuamente dirán que no. And we're going to find ourselves with people who continuously will say no. Puede ser que en algún momento Dios obre en sus vidas más allá. It can be that at a given point later on God will work in their life. Pero también van a haber personas que hasta el punto de muerte seguirán diciendo no me interesa. But there are also going to be people who even about to die they're going to say I'm not interested. Porque su corazón está endurecido. Because their heart has hardened. Ahora, nosotros somos responsables del pecado. Now we are responsible of sin. Por eso la única manera de librarnos de esa responsabilidad. Now that's why the only way to release ourselves from that responsibility es Cristo Jesús. Is Christ Jesus. Porque ocupó ese el lugar por nosotros en la cruz. Because he took our place in the cross. Porque no hay ni uno solo, la Biblia dice que no hay ni uno solo. The Bible says that there's not even one que no haya pecado. Who has not sinned. Y por eso dice, por tanto, todos están destituidos de la gloria de Dios. And that's why it says, therefore, we are all destituted from the glory of God. Por eso, el único camino para llegar al cielo es el Padre. That's why the only path to heaven is the Father. A llegar al Padre es Jesucristo, perdón. I mean, it's Christ. Entonces, todas las religiones van a ver muchas que todo lo que enseñan es bueno. So there are many religions that everything they teach is good. Es correcto. It's correct. Es positivo. It's positive. Pero si Cristo no está en esa religión, but if Christ is not in that religion, no hay salvación ni vida eterna. There's no salvation or eternal life. Y como el enemigo sabe esto, and since the enemy knows this, le encantan las religiones y mientras más positiva, mejor, porque más gente es engañada. That's why the enemy likes religions, and the more positive, the more people are deceived. Esto lo podemos decir que hasta el judaísmo. We can say that even Judaism, que era la religión que practicó Jesús, which is the religion that Christ Jesus practiced. Ellos, si no reciben a Jesucristo, pierden. If they don't receive Christ, they lose their death. Entonces, no hay ninguna religión que ofrezca salvación sino solamente Jesucristo. So there is not one religion that offers salvation if it's not through Christ. Y el enemigo ha usado todo esto diciéndole a la gente que todas las religiones son buenas. And the enemy has used this to tell people that all religions are good. Y que no importa en lo que tú creas, si es bueno, vas a llegar a Dios. And it doesn't matter what you believe, if it's good, you'll get to God. Llámese Allah. Call Allah. Llámese Buda. Buda. Eso es lo que ellos dicen. That's what they say. Pero el problema es que si la Biblia es la palabra de Dios. But the problem is that if the Bible is the word of God. Ella dice que solamente Jesucristo es el camino para llegar a Dios. It says that it's Jesus Christ is the only way to get to God. Entonces, hay riesgos en esto. So we have risk in this. Si nosotros estamos equivocados en esto que estamos diciendo. If we are wrong in this that we're saying today. Y la Biblia no está correcta en esto. And the Bible is not correct in this. Y morimos mañana. And we die tomorrow. ¿Qué pasa? What happens? Nada.
Nothing. No, no, pero escúchenme la pregunta. Listen to my question. Si nosotros estamos diciendo que Cristo es el único camino al cielo. If we're saying that Christ is the only way to heaven. Pero vamos a hacer hipotéticamente que esto sea un error. Let's say hypothetically that this is wrong. Y todas las religiones, no importa la que sea, va al cielo. And no matter what religions, we go to heaven. Entonces, no morimos mañana, ¿qué nos pasa? So we die tomorrow, what happens? Nada. Pero okay. Si tenemos la verdad. But if we have the truth. Y nos morimos mañana. And we die tomorrow. Sí, vamos para el cielo y ellos no. We go to heaven and they don't. Entonces, es un riesgo que yo no quiero, no quiero arriesgar mi vida eterna. So, it's a risk that I don't want to risk my eternal life. Si creo en Jesús. If I believe in Christ Jesus. Y es verdad, me voy a salvar. And it's true, I'm going to be saved. Pero si eso es mentira, nos vamos a salvar todos. But if that's a lie, we're all going to be saved. Pero si eso es verdad, solamente nosotros nos salvamos. But if that's true, we're all, only us will be saved. O sea que yo no tengo nada que perder. So I have nothing to lose. Pero el que no cree en Cristo tiene mucho que arriesgar. But the one who doesn't believe in Christ has a lot. Cuando llegue allá y se dé cuenta que Jesucristo era el único salvador, ¿ya qué puede hacer? Because when they get to heaven and they realize that Jesus Christ was the only way, what can they do? Ay, pero es que a mí me dijeron que todas eran buenas. Oh, but they told me all religions were good. Entonces, es un riesgo que no debemos tomar. So it's a risk we should not take. Ahora, Ezequiel 18 y 20 dice así la palabra de Dios. Ni el hijo tiene que ser castigado por los pecados del padre, ni el padre tiene que ser castigado por los pecados del hijo. Solo morirá la persona que peque. Quien haga lo bueno, recibirá lo que merece sus buenas acciones. Quien haga lo malo, recibirá lo que merece su maldad. Ezekiel 18:20. The person who sinned is the one who will die. The child will not be punished for the parent's sin, and the parent will not be punished for the child's sin. Righteous people will be rewarded for their own righteous behavior, and wicked people will be punished for their own wickedness. Este pasaje que acabamos de leer es del Antiguo Testamento. This passage which is read is from the Old Testament. Y en la ley era, si haces bien, te salvas, si haces mal, te mueres. And in the law it was, if you do good, you're saved, if you do bad, you die. Pero ahora estamos en el nuevo pacto. But now we are in the new covenant. Y la única manera de llegar a Jesucristo, de llegar al Padre, es a través de Cristo. And the only way to get to the Father is through Jesus Christ. En Juan capítulo 3, versos 5 al 7, y con este terminamos en esta noche. Respondió Jesús, de cierto te digo, que el que no naciere del agua y del Espíritu, no puede entrar en el reino de Dios. Lo que es nacido de la carne, carne es, y lo que es nacido del Espíritu, Espíritu es. No te maravilles de que te dije, os es necesario nacer de nuevo. John 3:5-7, Jesus answered, truly, truly, I say to you, unless someone is born of water and spirit, he is not able to enter into the kingdom of God. What is born of the flesh is flesh. What is born of the spirit is spirit. Do not be astonished that I said to you, it is necessary for you to be born from above. Esta palabra se la dijo Jesús a un judío. This word was given by Jesus to a Jew. Le dijo a ese judío que era necesario que naciera de nuevo. He told this man it was important for him to be born again. Él interpretó las palabras de una manera literal. He interpreted these words literally. Y le dijo al Señor, pero mira el tamaño que tengo. He said, look at my size. ¿Cómo me van a volver a meter en el vientre de mi mamá? How are they going to put me back in my womb? Y el Señor le dijo, no te asustes. And the Lord said, do not become worried. Tienes que nacer del agua y del Espíritu. You have to be born again from the water and the Spirit. El agua es la palabra de Dios. So the water is the word of God. Y el Espíritu es el Espíritu de Dios. And the Spirit is the Spirit of God. Quien cuando recibimos a Jesucristo como Señor y Salvador, el Espíritu Santo nos sella como Hijo de Dios. When we receive the Lord, Jesus as Lord and Savior, the Holy Spirit seals us. Entonces, si Jesús le dio esta palabra a un príncipe judío, Jesus gave this word to a principal, a Jew, a principal. Recuerda, no le dijo a ese judío,
como tú eres judío, mañana nos vemos en el cielo. He didn't tell him, since you're Jewish, I'll see you in heaven tomorrow. Le dijo, aunque seas líder espiritual de Israel, tienes que nacer de nuevo. Even if you're a spiritual leader of Israel, you have to be born again. Y esa es la invitación que hoy hacemos a cualquier persona que esté aquí presente y los que nos están viendo a través del video. And that's the invitation we're making today to all those here present and all those watching. Ninguna religión te llevará al cielo. No religion can take you to heaven. El único camino al Padre es Jesucristo. The only way to the Father is Jesus Christ. Si estamos equivocados, no tenemos nada que perder. If we're wrong, we have nothing to lose. Pero si tenemos toda la razón en lo que dice la Biblia y la palabra de Dios, but if we're right in what the word of God says, entonces hay un problema muy grande. Then there's a great problem. Porque todas las religiones de este mundo, si no tienen a Jesucristo como Salvador, se perderán. Because all the religions of this world, if they don't have the Lord, they will be lost. Porque Jesucristo vino a morir por los cristianos nada más. Because Jesus Christ came to die for Christians. Está bien, vamos a decir que murió por los cristianos. Y entonces, ¿cómo entran los que creen en Buda? ¿Cómo llegan al cielo? And you know, and okay, fine, maybe he died for the Christians, but how do all those who believe in Buddha get to heaven? Bueno, según su religión, lo más probable es que les digan a través de hacer lo bueno. And according to the religion, most possible is that they say through doing good. Pero cuando empiecen a hacer la lista de lo bueno y lo malo, but when they start to do the list of good and bad, van a quedar descalificados. So be disqualified. Porque de una u otra manera fallamos. Because one way or another we fail. Por eso es que Jesús dijo, no puede ser a través de las obras. That's why Jesus said it cannot be through works. La salvación tiene que ser algo recibido por gracia. Salvation has to be received by grace. Que el mundo entienda que yo morí por ellos para que se salven. That the world may understand that I died for them so they can be saved. Y esta es la palabra que predicamos. And this is the word we preach. Que para muchos que no creen es una locura. That for many of those who don't believe is something crazy. Pero la Biblia dice que es poder de salvación para los que creen. But the word says that it is power of salvation for those who believe. De manera que invito a aquellos que nos están viendo a través del video, si usted no le ha entregado su vida a Jesucristo. Therefore, I invite all those who are watching us, if you have not surrendered your life to Christ. Hoy es el día de oportunidad de salvación. Today is a day of opportunity for salvation. Hoy reconozca que ha pecado. Today, recognize that you have sinned. Reconozca que necesita a Jesús. Recognize that you need Jesus. Reconozca que Él murió por usted. Recognize that he died for you. Y hoy entréguele su vida a Jesús. And today surrender your life to Jesus. Entonces lo primero que va a ocurrir es que la naturaleza pecaminosa va a terminar en su vida hoy. So the first thing that will happen is that sinful nature will end in your life today. Porque cuando nacemos de nuevo, es lo primero que pasa, cambia nuestra naturaleza pecaminosa en la naturaleza del Señor. Because when we are born again in Christ, He changed our sinful nature into His nature. Por eso es que nosotros no queremos pecar. That's why we don't want to sin. Por eso es que nosotros peleamos en contra del pecado. That's why we fight against sin. Por eso es que nos sentimos mal cuando fallamos. That's why we feel bad when we sin. Porque nuestra naturaleza ha sido transformada. Because nature has been transformed. Gracias al Señor. We give thanks to God. Y los bendecimos en esta noche. And we bless you tonight. En el nombre de Jesús. In the name of Jesus. Amén. Amen. ¿Alguna necesidad? ¿Alguien tiene alguna necesidad para...